Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo les ha ido? ¿Todo bien? ¿Cómo va esa migraña? Gracias a Dios, bien. Ah, va, sí, ya le escuché ya. ¿Y Carmen, qué tal? ¿Cómo está? Más importante. Buenas noches, licenciado. Pues bien, gracias a Dios, ahí que me ha estado tocando viajar hasta San Miguel estos Wow. días por unas audiencias, pero aguantando el calorcito de San Miguel. Me imagino que ha de Pero estar, bien, gracias a Dios. no, ha de estar no muy agradable, sino todo despreciable ese calor, ¿verdad? Sí, estaba bastante fuerte, pero como no hizo mucho sol este día, esa fue la ventaja, que por eso no se sintió tanto calor, ¿no? Porque oigo que la mayoría de personas hablan bastante de la insuficiencia renal. Ahí que mucho, mucho alto índice de personas con insuficiencia renal La en esa ausencia de zona. agua, ¿verdad? Es una de las cosas y indudablemente el poco tratamiento que ahorita hay una proliferación de las personas diabéticas que no lo saben, ¿verdad? Y el calor en exceso y la falta de líquido. Recuerde que son unos filtros, los riñones son unos filtros, ¿verdad? Y Sí, exacto. si no se limpian con el agua, no hay otra forma. Y más si tenemos, le metemos bastante azúcar, soda. Sí. Increíble. Aún hasta los colorantes, los consomés, todas esas cosas, o sea, que llevan mucha sal, también dañan los riñones. La verdad que a veces no le damos tanta importancia, ¿verdad? Hasta que ya viene a pasar ya lo peor. Que Y llegar a eso. Y a veces se da golpe de pecho uno, ¿verdad? Tan rica que es la Coca-Cola helada, ¿verdad? Con hielo, pero tan dañina que puede ser, ¿verdad? Y eso es así, ¿verdad? La verdad que sí. Yo tuve un buen amigo que ahí le dio insuficiencia renal y él ya murió, ¿verdad? Y él me decía siempre, mira, Marvin, me dan ganas de tomar, tengo unos deseos de tomar soda o el agua helada y él le estaba muy controlado, pues, porque no tenía ninguno de sus riñones. Y me decía, yo en cualquier momento, y duró como 3 años, ¿verdad? Un tipo, alguien podía decir que los que somos propensos a engordar, porque muchos nos gustan las pupusas, pero él era delgado, ¿verdad? Era delgado. Juan Carranza se llamaba él, un gran amigo, ¿verdad? Una persona muy, muy grata recordación. Pero realmente el mayor situación que tienen los riñones es que filtran la sangre, ¿verdad? Si no filtran si no están filtrando la sangre, pues nos vamos a ir deteriorando poco a poco. Por eso es que hacen la diálisis. Silvia, Carla, Marnie y por supuesto ya Concepción. Se nos fue Carmen. Del calor se nos fue. Buenas noches, Lick. Es Buenas que noches. hoy está costando entrar, Lick, porque a mí me costó ingresar. Ah, es que les he puesto ahí una pregunta para, si no la contestan, entonces no pueden entrar. Fíjese que quiere que le sea honesto. Me costó a mí entrar, pero no sé si fue porque apagué la computadora por completo. Y creo que se actualizó Zoom, ¿verdad? Entonces, cuando se actualiza Zoom, yo normalmente dejo encendida la sesión. Es una mala costumbre que a veces dejo. Mi computadora solo la coloco en hibernación. Y esta es una laptop nueva. Entonces, creo que se actualizó porque no me dejaba, ¿verdad? Y así como aquellas cosas feas de la vida, que queriendo ingresar y sentía que ya me daba migraña, ¿verdad? En ese momento, ¿verdad? Sentía que me daban un ataque, ya vi la cara de Concepción. No, de verdad, ya sentía yo que me daba. Madeline, qué bueno verle por acá. Tiempo de no verle. Hola, buenas noches. Buenas noches. Y entonces ya estamos acá, espero.
que ahora sí, ya hoy sí vienen en avalancha todos los demás, ¿verdad? Veo que aquí vienen. Y bueno, estuve en este caso el fin de semana preparando estos temas, ¿verdad? Tratando de hacer un refresh. Me pregunté el fin de semana, ¿qué será más importante? El poder refrescar una temática clara o conocer su incidencia. Es importante tener la experiencia de hacer algo. El problema es que cuando nos vamos únicamente al pragmatismo, es decir, solo la experiencia, nos olvidamos en este caso de todo lo que es fundamentación y la fundamentación muchas veces es el impasse que tenemos para poder innovar algo. Es por eso, si usted de repente ve que en esta última etapa, porque estamos en la última etapa de nuestro curso, vemos algunos lo que son los enfoques son esos pasos de cómo ir interpretando cada elemento que podría tener una herramienta. Es importante la herramienta, ¿verdad? Es importante. Veremos algunas esta semana, pero el enfoque nos permite hacer un eje transversal independientemente de qué tipo de empresa sea la que manejemos. Por ejemplo, ahora vamos a ver un enfoque. Un enfoque es aquel que se basa sobre un modelo y se basa sobre una línea teórica y se basa sobre una directriz que se desprende exactamente de un vértice, ¿verdad? Establecido ya a través de una línea de investigación y nos permite en determinado momento entender dos cosas. Nos permite entender el flujo de información y nos permite entender los actores que están dentro de ello. En el flujo de información o el flujo del proceso que esté, podemos saber si hay altas, bajas, cómo se comunican y, por supuesto, quiénes intervienen, que son los actores. Eso es lo que hace un enfoque, ¿verdad? De repente alguien me decía, no, pero es que el enfoque es mucho más preciso. Nosotros a veces hacemos un enfoque mucho más amplio, ¿verdad? Entonces, de repente es mucho más sencillo. Y antes de partir para la herramienta, me interesaría a mí comenzar preguntando sobre el enfoque y luego pasar a las herramientas. Vamos a estar viendo herramientas. Pero quiero hacer dos preguntas para poder iniciar y ver, en este caso, partir del enfoque para la herramienta, sabiendo que el enfoque nos va a dar como la línea a seguir y saber quiénes actúan. La retroalimentación efectiva es el tema que ahora nosotros vamos a ver, siempre dentro del bosquejo que nos da la evaluación de desempeño, una retroalimentación efectiva. La retroalimentación efectiva permite algunos elementos que son cruciales para sobrevivir en conocimiento, en toma de decisiones, en formulación. Ahí estamos viendo sobre el flujo de lo que vamos viendo. Comprensión, causales y por supuesto ver quiénes son los que están interactuando en esto. Inicio en este caso para entender el enfoque ahora. ¿Por qué es importante que alguien nos dé una retroalimentación? Entendamos una retroalimentación como lo diría en este caso Bernal. Bernal diría, una retroalimentación es una respuesta a un mensaje enviado. Entonces, dentro del área de talento humano, cuando se envía, cuando se hace una evaluación, cuando se formula cualquier incidencia de ver y vigilar el desempeño de alguien, va a haber una retroalimentación. Díganme cuatro tipos de retroalimentaciones que podrían haber. Si yo les enviara a ustedes un mensaje, ¿qué tipo de respuesta podría yo obtener si fuera empleado de ustedes? Dígame una primera retroalimentación si estuviera en este caso haciendo una encuesta, haciendo una entrevista, haciendo cualquier cosa y quisiera una retroalimentación. Empecemos
viendo el tipo de respuesta que dentro de un enfoque, en este caso, debemos conocer, ¿verdad? La retroalimentación normalmente efectiva es la que nos interesa, pero veamos cuáles son aquellas posibles respuestas que podíamos tener. Usted está frente a un trabajador y le hace una pregunta. ¿Qué puede pasar cuando usted le hace una pregunta a un trabajador? Dígame dos posibles situaciones que puede pasar. Yo le pregunto, ¿cómo te sientes en el trabajo? ¿Qué podría pasar? Paz y amor, ¿verdad? Me siento así como Iron Man, ¿verdad? En la película. Yo digo que podría ser una o piensa demasiado su respuesta para saber cómo se siente, o sea, porque hay gente que ni siquiera responde bien de un solo, sino que se queda pensando qué respuesta poder dar. También podría ser que tenga una respuesta espontánea y diga de un solo bien, y otras personas que de tantos nervios que llevan, que no dicen nada y se quedan callados. Y esa es una de las cosas que a veces vamos a buscar, los tipos de comportamiento que van a estar presentes. Hago la pregunta y Marley nos ha introducido. ¿Habrán personas que se queden callados y esa puede ser una respuesta? ¿El silencio puede ser una respuesta? Yo digo que sí, dependiendo también del área para donde vaya, ¿verdad? Aunque no es tan recomendable tener una persona tímida y pasiva por el hecho de que no va a ser o no se siente tan productivo, porque, bueno, al menos hace poco, hace como 2 semanas quizás, yo doy inducción de parte de seguridad industrial, ¿verdad? Entonces me toca ver a los chicos nuevos. Y desde el momento de la inducción, o sea, yo no los veo a la hora de la contratación, sino que hasta que ya están adentro. Entonces me pongo a evaluar como que sus comportamientos, ¿verdad? Y en esa situación entró un chico que se relaciona poco con los demás, a veces le está hablando el líder y no, como que no enfoca, no le cuadran las cosas. Y como que anda en otro mundo, les digo yo lo veo un poquito despistado, o sea, hay que tener un poquito más de cuidado con él por cualquier cosa que pueda pasar, ¿verdad? Por el rubro de la empresa al que nos desempeñamos. Entonces, consecutivamente estoy yendo donde el jefe para ver cómo va evolucionando y me dice, sí, lo veo un poquito pasivo, pero ahí va, pero eso de ahí va no me convence tanto y lo estoy ahí monitoreando más de cerca. Y fíjese que lo difícil, el silencio es una respuesta, ¿verdad? El silencio es una respuesta, ¿verdad? Es una respuesta, puede ser pasiva, violenta, ¿verdad? Porque puede ser de repente. Yo trabajé en una universidad muchos años como director administrativo y lastimosamente contraté a alguien, delegué a alguien que contratara a una persona que iba a ser jardinero y la persona no hablaba mucho, ¿verdad? Tenía en este caso un síndrome de autismo, ¿verdad? Pero era una de las personas que la idiosincrasia del lugar donde trabajábamos permitía que en este caso se contratara. Lastimosamente yo no me percaté al momento de contratar. Entonces, el problema es que él hizo un brebaje, ¿verdad? Le preguntaron si había entendido completamente todo lo de jardinería. Él tenía experiencia previa, pero no tenía experiencia previa sobre, en este caso, veneno para lo que son hormigas, son popos y todos aquellos. Y él mezcló algo que se llama folidol, ¿verdad? Tal vez algunos lo conocen, ¿verdad? Con agua, ¿verdad? Y regó, pero no se lavó. Entonces, cuando se frotó la cara, solo yo me acuerdo ver, eran de aquellas cámaras de control que había, ¿verdad? Este lejos yo vi que el tipo daba vueltas, daba vueltas, daba vueltas y no teníamos un sistema de alarma. Yo solo recuerdo que toqué el botón, ¿verdad? La generación del botón, imagínense. ¿Verdad? Toqué el botón para que fuera, y indudablemente llegaron, se había, en este caso, intoxicado y envenenado, ¿verdad? Entonces había absorbido, lo llevaron
Ah, le hicieron, pues, permaneció casi una semana, ¿verdad? Una semana. Ahora la pregunta, nosotros como responsables de algunas áreas, las retroalimentaciones, ¿cómo deberían ser? Cambio yo la pregunta. ¿Deberíamos nosotros inducir a la respuesta o deberíamos nosotros provocar la respuesta? Son dos cosas diferentes. ¿Inducir o provocar? ¿Qué piensan? ¿Qué deberíamos hacer nosotros antes de ver la herramienta? Estamos viendo el enfoque, ¿verdad? De cómo podemos interpretar las retroalimentaciones efectivas. Madeline, ¿qué deberíamos de hacer? ¿Inducir o provocar? Yo creería que provocar, porque no quiero, para mí, ¿verdad? Puede que esté equivocada, pero para mí el término inducir es que yo voy a agregar un poquito de mi granito para que esa persona emita cierto tipo de respuesta. Por ejemplo, que yo comience a usar, no sé, ¿verdad? A quererle sacar algún tipo de información. Entonces yo voy a comenzar, puede que empiece como a soltar un poco acerca de mi información personal para que usted termine soltándome información personal. Un ejemplo. En cambio, cuando yo provoco, no estoy incidiendo en la respuesta de la persona, sino que estoy orillando a esta persona a que emita una respuesta. Entonces creo que lo que tenemos que hacer es provocar que la persona naturalmente solita, ¿verdad? Vaya expresando cómo reaccionaría ante cierto escenario o qué es lo que piensa con respecto a una situación específica. Yo creo que ha descrito muy bien la línea clara, ¿verdad? De provocar e inducir. La inducción normalmente, no me dejarán mentir, se hace muy común en nuestros ambientes. Se induce a la gente, ¿verdad? Que tú estás de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. O no estarías de acuerdo con lo que yo apunto. Yo recuerdo que un administrador de cierta institución de donde trabajé, recuerdo que me decía, ¿verdad que estás de acuerdo con el punto de vista que estoy manejando? Y adentro yo no estaba de acuerdo, pero yo honestamente quedaba en silencio mientras miraba a las personas que eran los dueños para ver qué me decían ellos, si intervenía, porque él era el gerente financiero, era el que administraba la plata, ¿verdad? Entonces yo quería ver primero cómo el dueño. Entonces, ya cuando yo escuchaba a uno de los dueños, ¿verdad? Que me encanta tratar con la gente adulta, adulta mayor. A algunos no les gusta, a mí me fascina tratar con el adulto mayor porque son perspicaces, son difícil de engañar. Difícil. Y cuando uno es honesto con ellos se vuelven muy abiertos con uno. Bueno, por lo menos eso de 10, 6 pasa así, ¿verdad? Entonces, no es una regla general, pero son muy. Huelen mucho, ¿verdad? Entonces, ya cuando me decía, contestar con libertad. Entonces ya contestábamos con libertad. Entonces, provocación, solo que ahora, ¿cómo podríamos provocar? ¿Qué tipo de situaciones o qué tipo de preguntas o qué tipo de acciones podríamos hacer? Jessica, ¿qué tipo de cosas podríamos hacer para provocar en determinado momento que alguien nos dé una retroalimentación efectiva? Buenas noches, licenciados compañeros. Buenas noches. Bueno, una retroalimentación sería cuando usted provoca una confianza también con el empleado, ¿verdad? O con el futuro empleado. No sé, preguntas así como que, ¿y usted qué opina de cierto caso? ¿O cómo podríamos solucionarlo? Así, o sea, tomándole confianza también al empleado, ¿verdad? También que ellos también se sienten en confianza y también que ellos den su punto de vista, porque tampoco vamos a decir solo nosotros, ah, sí, esto, es así, y no le vamos a dar la oportunidad a ellos también que se expresen lo que ellos piensan. Excelente, Jessica, tiene mucha razón. Siempre suplicarles, me recuerdan los colegas de inglés corporativo y por supuesto de INSAFOR, el conectar siempre sus cámaras, que es un requisito para nuestra facilitación. Hemos comenzado al inverso, una metodología andragógica, cuestionando primero un enfoque para ver una herramienta. A continuación de todas estas preguntas y formulaciones que van dentro de un enfoque,
veremos una herramienta, ¿verdad? Y hay un libro que se llama, en este caso, La provocación del siglo, ¿verdad? Esa es la traducción al español, se los recomiendo mucho. La provocación del siglo habla de qué tipo de preguntas debería hacer yo para provocar a alguien. Ah, dice el autor, ¿verdad? Lewinsky es uno de sus apellidos, Lewinsky. Dice, tú debes de preguntar aquello que pareciera ser obvio, pero que no está latente. Por ejemplo, si el empleado llega tarde, tú podrías decirle, el tráfico está terrible. Ah, discutiste con tu pareja, ¿verdad? No, a veces no nos deja salir siempre la pareja a tiempo. Ah, oye, no te deja tranquilo la gripe. A mí me decía siempre uno de los salesianos, ¿verdad? Quienes, en este caso, aun cuando no confería la fe con ellos, pero me molestaban mucho porque era exalumno salesiano, me decía, no te dejaban venir tus padres, ¿verdad? Por eso llegabas tarde, ¿verdad? Al trabajo, ¿verdad? Porque ellos le daban mucha categoría a los padres. Y claramente le decían, no, 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 no fue eso. Y ya el sonso que ven acá ya daba la respuesta claramente, ¿verdad? Del por qué. Entonces, la provocación es cuando usted toca algún elemento frágil y donde la negación es el primer elemento que sale a la luz. La negación por una situación frágil. Dígame elementos frágiles que podríamos tener los seres humanos. Voy a comenzar yo. Familia puede ser un elemento frágil. ¿Sí? A ver, ¿quién más me ayuda? Hijos. Hijos. Personalidades o carácter, que son dos cosas diferentes. Manejo de emociones. Parece ser que usted es muy enojada y cuando a alguien le dicen eso, pareciera ser que es un halago y no es un halago. Le están diciendo que usted se desquicia cuando le llega en este caso cualquier situación. El enojo, en este caso, cuando se descontrola, se convierte en algo que se llama una persona iracunda, ¿verdad? Las amistades, dice, sí, las amistades. Yo tenía esa parte de amistades, tenía, esa era mi fragilidad. Yo tenía un amigo que no debía ser mi amigo. Es de aquellos amigos que nuestros padres nos dicen, no debes de tener tu, ese amigo. Porque ese amigo, todo lo malo, y era lo frágil, le decía, él no influye en mí, yo influyo en él. Y ciertamente pasó así, pero no es siempre la regla. Pero son fragilidades y son donde uno sale y uno provoca la retroalimentación. Cuando mis padres tocaban esa premisa para mí, yo decía, no, momento, ¿verdad? Es que siempre te habla a la 1 de la mañana, vos estás acá dormido y quiere que lo vayas a librar porque no tiene la plata para pagar del lugar donde estás y pues es mi amigo, ¿verdad? Mi amigo, y provocaban. Es que fíjese que está en tal parte y ya el sonso tiraba la sopa, ¿verdad? Completamente, ¿verdad? ¿A dónde es que se quedó ahora? Entonces, bien podría decirle, no, pues se levantó, ¿verdad? De la cama y únicamente me habló a la 1 de la mañana para saludarme, ¿verdad? Bien pude haber dicho eso, lo cual ni usted ni yo lo hubiéramos creído. Él es un amigo así muy particular, ¿verdad? Es hijo único, imagínense. Y pudo estudiar lo que quisiera y nunca estudió. Y lo veo ahora y siempre platicamos, ahora mucho menos, porque se ha conseguido una novia, pero ¿se puede usted imaginar la novia que se ha conseguido? Le duplica la edad. Y usted puede pensar que es por dinero. Y no es por dinero. Él es el que tiene la plata, pero ella no. Hagamos con él la retroalimentación efectiva. ¿Qué le preguntaría a usted, Concepción, para provocar, en este caso, que él le dijera la retroalimentación si él está llegando tarde y fuera su empleado? Y usted sabe que está con una persona más o menos de 70 años. ¿Cómo haría para provocar? No, yo, Concepción es bien tranquila, pero ¿cómo haría para provocar una retroalimentación para que le diga por qué llegó tarde? Es que Concepción, a Concepción hasta los permisos les daría con goce de salario, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Claramente, ¿verdad? Todo les daría.
No le funciona el micrófono. Tiene como cuatro dispositivos igual que Madeline. Conecta la cámara acá, la tablet acá, el teléfono acá. Son mentiras. Son mentiras. Melissa, ¿qué le diría usted a alguien que está bajo su tutela para saber cuál es la causal de llegada tarde? ¿Cómo provocaría? Tal vez comentándole algo de la familia. I don't know, listen, repeat, please. Hola. Tienen una retroalimentación literal, Melissa, ahí, ¿verdad? Ana María Reyes, ¿qué haría usted para tener una retroalimentación efectiva de alguien que le ha llegado tarde? Y usted sabe que probablemente sea por una estructura de una situación particular. Primero acercarme a él y pues decirle que, bueno, si es la primera vez, pues digamos, uno los tiene que tener como más ahí, un poco llevarles como seguimiento, pero si son varias ocasiones, unas dos o tres veces, tengo que acercarme a él y preguntarle qué situación, si le pasa algo o si he encontrado tráfico, muchas situaciones, ¿verdad? Hasta llegar al final que me diga en realidad qué le sucede. Y explicarle, ¿verdad? Que eso en alguna forma le puede afectar, ¿verdad? Eso pienso. A mí me encanta mucho y coloco el ejemplo de mi madre. Mi madre es una experta provocadora. A los 80 años que ella tiene, es una experta provocadora. Te agarró la tarde porque te falló la camioneta. Ah, estaba difícil el tráfico. Como vos manejas muy despacio, ¿verdad? Me dice. Es una persona provocadora, ¿verdad? Y le coloca a usted la palabra claramente para que usted pueda responder, ¿verdad? En áreas. Entonces, si usted me pregunta, ¿cuál es el enfoque entonces, Marvin, que deberíamos utilizar? Conocer claramente cuáles son las fragilidades de la persona. Saber indudablemente qué fragilidades hay. Hay que conocer. Un empresario me dijo a mí este año. Yo no tengo por qué conocer la vida familiar. Probablemente no conocer la vida familiar, pero sí conocer las fragilidades que el empleado en este caso está experimentando, la distancia que recorre, ¿verdad? La situación que está pasando, si le va a encargar en la caja chica saber si la persona tiene deudas, usted ve que hay cinco o seis llamadas, en este caso de acreedores, y usted ve y usted dice, voy a dejar una caja chica de $1,500 con él. Y ya llamaron cinco veces, ¿verdad? Yo me subí a un ascensor la semana pasada, iba con una señora a la par y se sube la prestamista y le dice, la ando buscando, quiero que me pague, por favor. Yo me quedo viendo en el momentito, ¿verdad? Por favor, págueme. Entonces le dice, ya vamos a hablar, no, necesito que me pague. Hasta que la señora fue provocadora y le sacó y le dijo, mire, la verdad es que no tengo, enfrente de todo y los seis que íbamos en el elevador, íbamos tratando de no escuchar, pero escuchamos toda la plática. La provocación tiene que ver con el conocimiento de fragilidades. Cuando conozco las fragilidades, puedo direccionar las preguntas que yo pueda, en este caso, realizar sin que éstas pudieran generar una invasión personal. Hay que tener cuidado. Hay un equilibrio sobre todo. ¿Quiere hablar usted sobre eso? ¿Le gustaría platicar a usted sobre eso? Yo tenía una persona con un asistente y siempre llegaba llorando. Y le decía, fulanita de tal, ¿quiere hablar usted sobre eso? ¿Hay algo que le pasa? ¿Hay algo que dije? Iba llegando a la oficina, no podía decir nada, ¿verdad? Entonces me decía, no, 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 es que tengo alergia. Así se llamaba el novio, alergia se llamaba. Entonces, era una de las cosas. Silvia Fuentes, ¿qué pregunta me haría a mí para saber si yo he comido este día y por eso no estoy rindiendo lo mínimo necesario? No he encendido el micrófono, Silvia, perdón, perdón. Sí, disculpe. Perdón ahí por la cámara, tengo problemas ahorita con la cámara. No se preocupe, no se preocupe.
Pues me dice que en relación a la Si yo, si comida. ustedes ven que yo tengo unos comportamientos así un poco raros y usted quisiera saber si yo he comido, porque algunos a veces tienen comportamientos cuando no comen a su hora, ¿verdad? Se ponen un poco agresivos, de repente se ponen un poco decaídos, de repente hay personas que de repente no tienen espacio. Y le digo por experiencia propia, a veces algunos hemos dejado de comer no porque no tengamos, sino porque el tiempo no nos alcanza, ¿verdad? A veces el tiempo no alcanza. Entonces, para saber si yo he comido, ¿qué me preguntaría, Silvia? Bueno, si lo veo que está hasta delirando, ¿verdad? Solo me acercaría y le preguntaría, sería directa, pues, y ¿se encuentra bien? Pensé que iba a inducir así, ya comió. Una de las particulares, gracias Silvia, una de las particulares que Silvia nos ha abierto la puerta es volver a lo básico. Pregunte directamente, ¿verdad? Muchas veces con sutileza, ¿verdad? Silvia decía algo, ¿le pasa algo? ¿Verdad? O simplemente había una jefa que era tan, pero tan básica, ¿verdad? La que tuve en un empleo de una multinacional que me decía, ¿has comido? Porque te veo una cara de que no has comido. Y me provocaba a mí, ¿verdad? Entonces, ¿has desayunado? O sea, eran las 7 de la mañana. Yo no había desayunado a las 7 de la mañana, ¿verdad? Desayunaba más tarde. Entonces le decía, doctora, no he desayunado, pero si usted me invita a algo, en este caso podemos mandar a traer cualquier cosa del Wendy's que tenemos enfrente. Me encantaba. Como 3 o 4 veces me lo hizo, ¿verdad? Provocaba en mí, ¿verdad? Y salía otra forma. Las provocaciones tienen que ser con límites, pero debo de entender dónde van a estar las fragilidades de la persona. Y debo de ir colocando preguntas que puedan ser básicas, elementales, pero también en este caso pueden ser preguntas abiertas que le permitan a la persona establecer el área en donde me pueda, en este caso, responder. No había visto que Meli todavía viene en camino. Perdón, Meli, por esta y por otras. Entonces, esa es una de las áreas. A mí me explicaron esto que le acabo de explicar yo, me lo explicaron en 4 meses. Ese es el modelo, en 4 meses. ¿Y cómo me lo explicaron? Primero que habría que entender cómo hacer una retroalimentación efectiva, entendiendo las fragilidades de la persona. Conozca a la persona, vea y cómo establece. Jessica, mándeme. Yo solo quiero opinar algo. Por favor. No sé por qué, pero bueno, yo trabajo más que todo solo con hombres, con chicos de reparto, ¿verdad? Motoristas, ayudantes. Pero a ellos les cuesta un poquito expresarse. O sea, uno como recurso humano tiene que acercarse al empleado, ¿verdad? Y preguntarle. Yo siempre me tomo un tiempo, más que todos los viernes o jueves, que está un poquito más solo. Me tomo un tiempo, bajo la bodega, hablar con los chicos. Y yo a veces ya como ya me los puedo, las fácil, ¿cómo se le dice? Las cositas de la cara, ¿verdad? Que se les cambia la cara así cuando están de humor. Entonces les pregunto, ¿qué te pasa? Porque más que todo, tengo bastante confianza con algunos, ¿verdad? No con todos. Entonces, yo pienso que a veces a los chicos les cuesta un poquito expresarse y contar ¿Chicos de digamos, cuántos? con sus ¿Chicos de problemas. 35 años o de No, cuántos chicos? no, lo mucho que son de 29 años. A los chicos de 29, siéntanse afortunadas las chicas aquí que tengan 29, les están viendo chicas, ¿verdad? Todavía, Yo las de tengo 29, 29, yo no me ¿verdad? considero tan. Por eso está Entonces, diciendo chicas de 29. sí, pero por eso, o sea, mi punto es de que no se expresan de una manera así como uno de mujer, pues, que tiene confianza así con el jefe o algo así. Pero yo sí les cuesta un poquito más expresar quizás sus problemas. MacArthur Eso es lo que quería. dice que hay 4 cosas por qué un hombre no se expresa. Y voy a hablar del hombre, ¿verdad? En este caso, MacArthur habla en uno de los mandamientos que él utiliza sobre la masculinidad, por qué 4 cosas, allá por los años 90 establece él, retomó de los años 80 y creo que ha puesto 4 cosas por lo que un hombre no se expresa. Primero, en este caso, el hombre es un poco
en este caso, parco, cuando tiene a una autoridad enfrente y más si es de talento humano, ¿verdad? No quiere en este caso descubrirse completamente, aun cuando usted le despierte confianza. Probablemente dice, si le digo algo a Jesse, ¿verdad? Pierdo completamente, en este caso, la forma en que me pueda salvar. Dos, MacArthur dice que de repente el hombre muchas veces tiene una particularidad, y sí es cierto, en donde a veces el ego, ¿verdad? Funge al inverso. Se hace un recubrimiento y es una retrospectiva y se enconcha, ¿verdad? Claramente, no recuerdo la palabra, la traducción, ¿verdad? Que es un blatter, ¿verdad? Que se hace hacia atrás y trata de cubrir, ¿verdad? Es una de las que utiliza. Son reservadas, sí, probablemente. Y tal vez la tercera, para poderle dar la palabra a Silvia y poder avanzar en la herramienta que tenemos ahora, es que existe en este caso siempre un problema de género, ¿verdad? Ya que usted habla, es un problema de género también, ¿verdad? Es un problema de género. Normalmente, probablemente puede ser machismo, puede ser pena, puede ser diferentes ambientes, la forma en que fue educado, la forma en que fue. Entonces, vea usted los comportamientos en este caso y verá, no importa cuánta educación tenga alguien, hay una educación que se recibe en la casa. Abrir la puerta no me lo enseñan a mí en la universidad, me lo enseña en este caso mi padre, que le di abrirle la puerta a mi mamá. Yo decía, wow, ¿verdad? El doctor le está abriendo la puerta a la enfermera. Ay, mi mamá. Entonces, eso son parte de las formaciones del grupo primario, grupo secundario y educación formal. Silvia, usted quería decir algo. Sí, fíjese que en relación a lo que estaba mencionando, ¿verdad? De que prácticamente a veces uno se basa más que todo en las actitudes de las personas, ¿verdad? Y Jessica decía algo bien importante, que casi a la mayoría no le gusta decir absolutamente nada. Se le pregunta y solo se quedan callados, ¿verdad? Entonces, a veces ya me he encontrado con situaciones de las cuales, pues, solo me toca accionar, digamos, ¿verdad? Lo veo sudando, ¿verdad? Que ya se está desmayando, ¿verdad? Corro inmediatamente, ¿verdad? A auxiliarlo. No le pregunto, porque la verdad de todo es que prácticamente en esta vida, pues nos toca ver de todo, ¿verdad? A veces no se les dice que tengo esa facilidad, se puede decir, de que yo no les ando preguntando nada, porque igual no me van a responder. Pero lo que hago es que, vaya, si yo lo veo que ya está, que presenta ciertos síntomas, vean, ah, pues tiene esto, voy a ir a traer aquello y se lo doy inmediatamente, ¿verdad? Entonces, a veces, como dice usted, se puede basar uno en lo tradicional, ¿verdad? Y Sí. en tratar de conocer a los empleados. No podemos negar, Silvia, también que la mujer ha logrado un empoderamiento y lo que antes era negable, ahora es innegable, ¿verdad? Es decir, hay un empoderamiento y hay personas que de repente manejan, aun cuando hay una desproporción del pago, ¿verdad? Directamente, ¿verdad? Y eso lo tengo yo muy claro, que a veces las personas con las mismas competencias que un hombre puede ganar mucho menos. Pero tiene mucha razón, Silvia. Déjenme entonces, ya teniendo esa base, compartirles en la línea de ese enfoque de poder cuestionar, de poder conocer fragilidades y poder ahondar en aquellas cosas, en la evaluación de desempeño, siempre tenemos que buscar una retroalimentación efectiva. ¿Y qué vamos a buscar? Bueno, conocer una herramienta de la retroalimentación efectiva, describirla. Y por supuesto, al final, que tengamos la competencia mínima de identificarla. Estamos hablando de una herramienta que está dentro de la evaluación de la 360 grados. Esta herramienta, indudablemente, debemos recordar que hace una recopilación de retroalimentaciones múltiples, ¿verdad? Y cuando hablamos de múltiples, estamos hablando de las fuentes.
los actores, compañeros, supervisores, incluso los clientes internos que son ellos y los clientes externos. Esta nos va a permitir tener una idea de cómo obtener una imagen un poco más concreta del desempeño a través de esa retroalimentación de diferentes perspectivas, ¿verdad? Que esa es una de las cosas que nos debe de ayudar con el enfoque. Al conocer las fragilidades, no es, en este caso, por conocer más allá, sino poder identificar cuál es la perspectiva que tiene una persona. Por ejemplo, un hombre que calla normalmente es porque quizás fue formado de una manera tal que no tiene la posibilidad de entablar un diálogo con una persona de su sexo opuesto. Y eso le cohíbe, ¿verdad? Claramente. Es una escuela, ¿verdad? Claramente establecida. Entonces, a eso se le llama identificar los patrones de las fortalezas y de las áreas que me pueden ayudar a mí a tener una retroalimentación efectiva, claramente establecida. La información recopilada se va a utilizar para crear un panorama mucho más completo y, por supuesto, con un objetivo de mejorar el desempeño del empleado. Déjeme un poco compartir la herramienta. Es una herramienta sencilla, ¿verdad? Una herramienta que nos va a permitir generar un enfoque de retroalimentación efectiva. La evaluación 360 permite, en este caso, crear una descripción. Es decir, recopilamos opiniones de la gente que está alrededor. Esa recopilación es una retroalimentación. Segundo, esa retroalimentación de la recopilación, tenemos que generar un análisis. Y el análisis de la retroalimentación, hemos dicho acá que un análisis se compone por lo menos de dos variables. Es decir, tenemos dos variables. Podría ser una variable, en este caso, de tiempo. Podría ser otra variable, en este caso, de elementos consecutivos. Hay que hacer un análisis. Si ustedes ven en la segunda columna hacia abajo, en la parte de procedimental, hay que hacer un análisis. Luego hay que tener una reunión de retroalimentación, ya sea con quien yo estoy, en este caso, evaluando el material, pero también con el empleado para discutir esta retroalimentación. ¿Por qué de repente llega tarde todos los días? Yo tenía una mala costumbre, y les digo, no mala costumbre, un mal hábito. Llegaba súper temprano a un trabajo que yo tenía hace muchos años y entraba tarde. ¿Se puede imaginar usted un mal hábito? Llegar temprano y entrar después de las 8 y 10. Era una cosa terrible. Entonces, la reunión puede ser para eso. Tengo un análisis claramente, sé cuáles son los patrones, las tendencias que ha tenido, y con ello yo puedo determinar, número uno, que la persona quizás no va a poder hablar conmigo. Quizás será necesario tener, en este caso, un encuentro con varias personas, invitarlo quizás ahí mismo en la oficina con otros colegas a platicar, que es una sutileza, ¿verdad? Un diálogo informal para poder tener información. Indudablemente, el cuarto paso de esta herramienta es hay que elaborar un plan. ¿Y qué es un plan? El plan son actividades sistemáticas que me permitan concretar un hecho. Actividades sistemáticas que me permitan concretar un hecho. Eso es un plan. Cuando le pidan un plan, son actividades sistemáticas que me permitan concretar un hecho. Entonces, para eso hay que establecer metas, hay que establecer objetivos y estrategias. Recuerde, más adelante las vamos a ver, espero yo en Dios poderlas ver. Las estrategias son respuestas. Las estrategias son respuestas. Y si ya tenemos un plan, si ya tenemos metas y lo hemos echado a andar, y estamos desarrollando el plan, hay que darle un seguimiento. ¿Qué es un seguimiento? Saber qué resultados se está dando. Saber, en este caso, realizar pruebas claramente, y para eso necesito indicadores. ¿Qué clase de indicadores? Número de fuentes que me van a generar a retroalimentación. Por ejemplo, una fuente de retroalimentación es la olímpica y más básica observación. Esta es la observación, es una técnica en determinado momento científica. Hay que observar patrones, no inferencias,
Es que yo creo que está, no, hay que observar patrones. Por ejemplo, usted llega y únicamente usted llega, todos se van, es un patrón. Significa varias cosas, no puedo hacer una inferencia. Llego nuevamente y nuevamente se van. Entonces, número de fuentes de retroalimentación. Normalmente se necesitan al menos cinco fuentes que me permitan a mí tener dosificado para poder evaluar a una persona. Cinco fuentes. Compañero inmediato, jefe inmediato, cliente externo, observación simple y la observación técnica. Cinco fuentes. El segundo indicador es la calidad de la retroalimentación recibida. No se base en la inferencia. La inferencia es yo creo, nunca. El yo creo no debería estar. Es que yo percibo. Si usted dice, es que mire, cuando yo estaba en un curso hace 3 semanas, hice la pregunta, lo admito con premeditación, ventaja, alevosía y cohecho, porque la facilitadora, yo estaba en el curso invitado, y yo de invitado metí la cuchara, ¿verdad? Es que él dijo algo que no es lo correcto. Dijo, yo percibo, como que yo dijera, yo percibo que fulano de tal me está viendo con ojos de odio. Yo dije, ¿cómo puede saber que son ojos de odio? ¿Y no será que le está fallando la miopía y como yo necesito lentes para y abro más los ojos y serán ojos de odio? Eso se llama inferencia. Peter Senge decía, tengan cuidado cuando hagamos una evaluación y no hagamos una escalera de inferencia en su quinta disciplina. No haga una escalera de inferencia, haga una evaluación técnica. Es que mire, yo lo vi pasar con el café y no me saludó. Probablemente estaba pensando que la mamá está enferma, probablemente está pensando que no le alcanzó el pago y quizás no tiene nada que ver con usted. Por eso se pide que en este caso haya una calidad en la retroalimentación. Es decir, el puntaje de lo que yo pueda obtener de lo que he extraído la información me permitan establecer. Licenciado, Mándeme más licenciado, delito. es como Ajá. que si llegáramos a los cuatro acuerdos, ¿verdad? No tomarse nada personal y no hacer suposiciones. Dos de los cuatro acuerdos que menciona Miguel Ruiz. Tiene mucha razón. Dos de los de, sí, tiene razón. Mucha razón, Carmen. Excelente aporte. Muy amable. Y tiene razón. De los acuerdos que no debemos tomar muy a pecho. Y tiene toda razón. Madeline. Perdóneme. No se preocupe, no hay ningún problema. Quería consultarle, ¿pudiera volver a repetir las cinco fuentes que mencionó? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Las cinco fuentes en este caso son categorías. Las pueden ver en Rodesmo Palma, los establecen como las fuentes. Primero es el compañero inmediato, ¿verdad? Que tienen ellos. Ellos le llaman el parent up, es decir, quien está con uno ahí. Segundo es el inmediato superior, es decir, su jefe, ¿verdad? Su jefe. El tercero es un cliente externo, ¿verdad? Un cliente externo claramente establecido, cómo es percibido. El cuarto es una técnica de observación, ¿verdad? Científica, sencilla. Y la quinta, en este caso, él es un profesional del área, en este caso, de talento humano, ¿verdad? De talento humano. Y eso en determinado momento, me dice alguien ahorita, perdone que se escucha bien. Alguien me está enviando ahorita mensajes que se escucha bien, ¿sí? Bueno, no voy a decir el nombre de la persona. Probablemente sea el Sí, se internet escucha bien. suyo. ¿Verdad que se escucha bien? Sí, porque veo que algunas me están diciendo que sí se escucha bien. Probablemente es el internet suyo, ¿verdad? No la voy a ventanear, pero probablemente el internet suyo. Conéctese y vuélvase a conectar. Pero son esos ambientes. Rodesno dice, en este caso, Madeline, que son todos aquellos inmediatos que rodean al sujeto, que me puedan dar esa fuente. El partner es el primero, el inmediato superior es el segundo, el cliente externo sería el tercero, la observación técnica sería pero el ejecutivo de talento humano debería de aplicar una herramienta claramente sobre ello. Y eso permitir tener
fuentes que sean en este caso reales, no inferenciales. La inferencia es nuestro mayor error. ¿Qué es la inferencia? Es lo que yo creo. Porque, y yo recuerdo que una vez estaba en una gerencia y el gerente pasó a uno de los subalternos y le dijo, te voy a poner una acción de personal. Yo estaba únicamente por visita. Y le dijo, ¿por qué? Es que percibo que tu actitud no es la correcta. ¿Y por qué, jefe? He dicho algo, he hecho algo. Únicamente lo percibo. Mira cómo tienes la cara. Yo me le quedé viendo a la cara al tipo pensando encontrarle algo y no le encontré nada, solo espinillas, ¿verdad? Tenía el tipo, ¿verdad? En la cara, solo espinillas. ¿Y cómo podía él hacer una valoración? Esa es una valoración de inferencia. Es una valoración muy propia. Yo lo único que concluí es que al gerente le caía mal a esta persona. Es sencillo. Es por eso. Y todos nos vamos a encontrar con esta situación. Hay personas que nos van a hacer daño. Por eso nosotros tenemos que valernos de ser profesionales en estas áreas y tomar por lo menos cinco fuentes para actuar lo más cercanamente a la objetividad, para que aquello no vaya sesgado. Es probable que la persona se expresó mal de mí, pero yo tengo la entereza y tengo la fragua claramente establecida de poder generar una clara referencia de todo lo que en determinado momento se está generando. Sobre ese marco es que las fuentes son vitales. Y para poder ahondar mucho más en lo que Madeleine dice, si ustedes no tienen fuentes, no pueden en este caso tener una retroalimentación efectiva. La retroalimentación efectiva me garantiza saber si el rendimiento de la persona ha sido adecuado. Imagínense que alguien necesite guantes y la persona no diga y tiene que cargar algo y no lo dice. Le pregunta a usted al inmediato y le dice, es que él no quiere decir, pero le cuesta agarrar las cajas y porque no tiene guantes. Eso es mentira, dice él. Se va al inmediato superior, es que mire, licenciada Madeline, no nos ha dado usted guantes. Necesitamos guantes. Y de repente se va usted al externo, ¿verdad? Y le dice, mire, ay, pobrecito el muchacho que me mandó. Usted le hubiera visto las manos, en este caso, cómo anda. Mire, anda sumamente dañadas. Y luego hace usted una observación simple, básica, ¿verdad? Y luego que hace la observación, hace un reporte y utiliza una herramienta en donde hace una valoración de aquellos elementos mínimos necesarios de trabajo que debería hacer. Para eso es una retroalimentación efectiva, porque tengo cinco fuentes en las cuales yo puedo avalar un proceso claramente. Y por supuesto, me permite en determinado momento tener claro cuáles son los beneficios cuantitativos y qué fortalezas, áreas de mejora. Una persona, recuerdo claramente, yo fui a dar en el aeropuerto, ¿verdad? Con CEPA, una facilitación sobre formación, salud y seguridad ocupacional, y en el momento vi como un bloque de que estaba colocado de una figura, le cayó en el pie a uno de los colegas que estaba ahí, pero tenía una bota o un cubo, y eso hizo, no es que no le hizo daño, pero eso detuvo el daño tan grande. Entonces, los beneficios de tener una retroalimentación, yo recuerdo en el momento que el jefe de ellos que estaba en ese momento recibiendo le dijo, ya ves que lo que todos habíamos determinado es que este tipo de equipo es necesario aún en esos ambientes. Había una retroalimentación, no era inferencial, porque para poder en este caso hacer una retroalimentación efectiva y tomar decisiones, demuéstrele a alguien que en determinado momento usted no está tomando decisiones antojadizas. Es que no hay peor cosa cuando tomamos decisiones antojadizas, ¿verdad? Sino que he recopilado la retroalimentación, he hecho un análisis, me he reunido con las personas, he desarrollado un plan y le he dado seguimiento. Es decir, existe un elemento sistemático, progresivo. Hay elementos que en este caso van buscando los causales y van apartando todos aquellos que de repente pudieran ser claramente. Rodés no dice que una de las cosas que de repente dificulta es que el garante del proceso no busca fuentes, busca una solución inmediata. Las fuentes en determinado momento le va a permitir a usted justificar
toma de decisiones, inversión, cambio de personal o movilidad de acciones en el funcionamiento de la persona. Es decir, la retroalimentación efectiva me permite a mí tomar decisiones. Quizás la persona no es idónea para eso. Yo recuerdo estar en una empresa donde cambiaron a la persona claramente establecida porque su función no era la adecuada. Era una persona para estar frente a una computadora y estaba cargando. Se le caían las cosas, no hacía nada. Y de repente yo vi que se movió a la computadora y empezó a hacer una tabla de Excel. La hizo exclusivamente efectiva, ¿verdad? Para todo lo que se necesitaba. Y recuerdo que el gerente le dijo, no te muevas de ahí. Porque la secretaria que tenía no podía, en este caso, ni siquiera manejar las tablas dinámicas, ¿verdad? De Word, ¿verdad? Ni siquiera eso podía hacer. Entonces son principios elementales, principios que en determinado momento nos deberían de bastar para poderlos establecer. Una última opinión, en este caso, antes de irnos, ¿verdad? Voluntariamente, Stephanie Marroquín, ¿qué piensa de todo lo que hemos escuchado y visto? ¿Con qué se queda? Do you listen, Steffi? Marixa Soto. Presente. ¿Con qué se queda, Marixa? En que a veces fallamos más que todo en la comunicación, porque podemos ver que tal vez el compañero se siente mal, nos falta un poquito de empatía y no lo persuadimos en la manera de decirle, hey, compañero, se siente mal. A veces no le damos importancia, pero a veces considero también que depende de la confianza, porque tengo compañeros a los cuales yo les puedo decir, compañero, en son de broma, viene de una buena cruda, ¿verdad? Y a ellos solo se ponen a reír y me dicen, no, fíjese que me duele la cabeza por esto, esto y esto y lo otro. Entonces yo a veces considero que puede ser por falta de confianza y de comunicación y que a veces la persuasión es como que se nos viene quedando un poquito atrás. Creo que ha puesto un ejemplo muy claro, Marixa, para poder tener una retroalimentación clave ahí, habría que buscar las cinco fuentes, ¿verdad? Habría que buscar cinco fuentes para tener una retroalimentación y tomar decisiones, porque eso en determinado momento nos genera un desempeño inadecuado, ¿verdad? Si hay una persona que en este caso, pues tiene un efecto de la bebida, ¿verdad? O simplemente... Se lo decía yo a dos colegas, ¿verdad? Que estábamos en una reunión y uno de ellos quería fumar. Le digo, ¿por qué vas a fumar? Dice, aquí es prohibido. Es mi derecho, sí, pero también nuestro derecho a estar, en este caso, evaluar el desempeño. Nos vas a afectar en el desempeño. Entonces, hay que evaluar con las cinco fuentes. Hay que evaluar, en este caso, con el procedimiento. Recopilar, analizar, reunirme, desarrollar un plan y darle seguimiento. Ese es un proceso sistemático que me permite a mí establecer un punto de llegada. El 360 permite en este caso abarcar todos los elementos necesarios. La pregunta que le dejo yo ahora a usted, ¿cuál es el seguimiento que usted le está dando al proceso de tener una retroalimentación efectiva? ¿O solamente se queda con el sí o no? ¿Se siente bien? Sí. ¿Y esto no está mal? No. Esas son las peores palabras que puede tener, porque se está aventurando a un accidente, se está aventurando a rotación de personal, se está aventurando a no anticiparse a un hecho, se está aventurando a una situación que de repente no lo conoce, no lo entiende, el que le contaba yo, ¿verdad? Una persona con un nivel de autismo que de repente no medimos la capacidad que tiene de percepción. Ahora estábamos desarrollando una reunión para el diseño de una APP. Y la persona quería poner algo muy complicado, le digo yo, si en este mundo estamos para poder hacer simple aquello, no para hacer más complejo la vida, es para dar respuestas, ¿verdad? Es para dar respuestas. Normalmente yo a los estudiantes que tengo en la maestría me dicen, ¿y nos va a dar la respuesta? Pues sí, yo lo que quiero es medir su aprendizaje.
Y lo que ellos, yo les doy las respuestas, pero lo que pongo es un caso que ellos deben resolver, ¿verdad? Y en el caso ponen toda la parte procedimental que deben desarrollar. Gracias por estar con nosotros. Les veo el día de mañana. Mañana tenemos, mañana es noche de casos. Noche de casos, así le llamaremos, ¿verdad? Así, no se pierda, por favor, a la misma hora, a las 7 en punto. No me venga más tarde, por favor, dígale al jefe. Hay algunos jefes, yo sé que algunos jefes, cabal es la hora de salida y a esa hora se les ocurre, en este caso, y espero que no sea usted, ¿verdad? A esa hora se les ocurre dejarle algo a uno, ¿verdad? Entonces, yo tenía una jefa que así era, ¿verdad? Cabal, ya me voy, permitime, te voy a decir algo que necesitamos el día de mañana. Puede esperar, ¿verdad? Lo único que creo que quizás sienten aquí duro en el corazón que usted se vaya, ¿verdad? Sienten soledad. Les espero mañana a las 7 en punto, ¿verdad? Un abrazo a todos y espero que en este caso tengan una feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Muchas gracias. Feliz Gracias, noche. licenciado. Feliz noche. Igualmente, feliz noche. Feliz Feliz noche. noche.